Volviendo al Gran Bazar, nos desviamos unos metros de la calle de los tranvías. Acá tenemos algunas tiendas que venden calzados, tipo zapatillas, chinelas, o del tipo ojotas, o del tipo sandalias. Chinela es un término un poco antiguo. Una buena callecita gastronómica, esta esquina, faros. Seguimos en la calle de los tranvías. Ya estamos más cerca del parque y las mezquitas grandes estas que están en esta zona cercana a nuestro hostel. Parece que la banda se mete por ahí. Bueno. A ver dónde nos lleva esta callecita. Más lugares para comer. Este negocio que a la banda le gusta. Buenos lugares gastronómicos aquí. En esta dirección vamos a volver al parque ese donde veíamos las mezquitas, que todavía tenemos que investigar cuál es cuál. El estrecho del Bósforo en esta dirección, atrás de esas plantas. Más lugares pintorescos. Esta Barbecue House. Este otro bar pintado de azul. Bonito. Muy bien, volvimos a este parque, donde vemos todos estos palacios y esta fuente. Ya hemos hecho alguna inteligencia. Este es el Palacio Sofía, o también llamado Santa Sofía. Originariamente era una basílica, después fue convertida en mezquita. En una época fue la catedral principal de Estambul, cuando Estambul era llamada Constantinopla. Creemos haber leído que también tuvo una época en la cual fue convertida en una catedral católica. Ahora funciona como museo desde el año 1935. Este edificio que vemos originariamente fue construido entre los años 532 y 537 por el emperador Justiniano I. Bueno, algunos datos que podemos compartir sin pretender hacer un documental de nuestros videos. Y allá al fondo la llamada Mezquita Azul. La podemos tomar desde lejos con la fuente de adelante. Extremadamente bonito. Todas esas torres iluminadas le dan un contorno muy bonito a este parque. Esta fuente. Por ese camino se llega hasta el frente. Bueno, hay bancos públicos donde mucha gente la está contemplando. Música que proviene de aquel lugar. Podemos compartir algunos datos. Esta mezquita comenzó a construirse en el año 1609 y tuvo su ceremonia de inauguración en el año 1617. Los turcos la llaman Mezquita del Sultán Ahmed, que fue quien ordenó construirla. Varios foros la describen como uno de los edificios más impresionantes del mundo. Vamos a pasar por esa puerta, ingresar a ese patio y verla de cerca. Estas torres son mundiales. Acá tiene más. أشهد أن لا إله إلا الله.
ustedes, al público. Vamos a hacerlo también nosotros. Increíble, un lugar maravilloso. Bueno, la tradición musulmana no se puede romper, pero podemos ingresar a la mezquita sacando nuestros zapatos y guardándolos en bolsas de plástico. Esto es realmente impresionante. Realmente impresionante. Increíble, realmente increíble este lugar. Qué linda ciudad de Estambul. Allá la luna. De lejos también hermoso el Palacio Sofía, iluminado. Bueno, nuestro recinto tiene esta terraza desde donde podemos ver una linda panorámica de Estambul, pero ahora estamos de noche. Ahí el estrecho del Bósforo, un poco el vecindario. Esa es otra linda terracita. Mañana a la hora del desayuno seguramente compartiremos un hermosísimo amanecer, una hermosísima mañana con una vista panorámica desde aquí. La terracita tiene este barcito, modesto pero efectivo, tiene una birrita. Ahí vemos el Palacio Sofía muy cerca. Y la Mezquita Azul también la vemos. It Must Be Love de Roxette, un tema que es más viejo que yo. Muy bien, hacia allá el estrecho de Bósforo, hacia allá 100 metros nuestro hotel por esta calle. La banda se vino a descubrir un poco la movida nocturna de Estambul. Acá en esta callejuela hay un montón de barcitos y lugares. Algunos han dicho que la movida nocturna de Estambul no está tan buena, hoy es lunes. Bueno, hay que descubrirlo por nuestros propios medios. En estos bares se fuma esa pipa rara, pero también venden cervecita. Restaurantes varios. Ahí tenemos nuestro recinto, la terracita en la que estuvimos. Al menos color le sobra a esta calle. Y eso ya es mucho. Ahí adelante sigue una peatonal. El color parecido a Khao San Road, a Biu Bien Street, aquí en Estambul. Esa parte oscura que vemos ahí ya es el mar. Hemos llegado hasta la costa, hasta la orilla del mar, el estrecho del Bósforo. Sigue habiendo barquitos, vemos el horizonte de Estambul, el puente iluminado,
esta calle costera. Referencias. La mezquita azul, se ven los picos ahí. El hostel nuestro está por acá y el Palacio Sofía está por ahí. No muy lejos, menos de 500 metros. Un faro, la luz del faro, esa luz que vemos ahí es un faro. La cinta costera dirían en Panamá City, el malecón dirían en Guayaquil. La costanera diríamos en Argentina. El agua dirían en todo el mundo. Y la luna también. Luna llena. Bueno, acá este hombre metió puesto callejero en esta minivan y metió una parrillita. ¿Cómo se llama lo que vamos a comer, Pochi? No, no sabemos, no importa. Mini hamburguesitas en un pan. Ok, mini hamburguesitas dentro de un pan. Sería la explicación que le podemos dar.